en realidad yo no tenía mucha información. O sea, nunca me había puesto a estudiar nada sobre la salud. Y no sé por qué me dio como curiosidad hacerme ese estudio. Me pasó algo muy loco que fue... Primero empecé a caminar. Caminaba. Y me vino... Como una pregunta a la cabeza que es... Que nunca me habían preguntado en mi vida. ¿Qué era tener salud? Nunca. Jamás. Y... Primero opté por no... Por mantenerlo en secreto. Muy poco tiempo. Empecé a investigar en internet la medicación. Ver todos los ángulos posibles. Todos los posibles. Y el primer impacto que yo tengo en mi cabeza es cuando encuentro a un hombre que era médico, que en esos momentos, final de los 80, había decidido no tomar el AZT. Y leí algo que me impactó, que decía, intuí, sentí en mi pecho algo que me decía, no tenés que tomarla. Leí el artículo a una entrevista y él decía que era una de las pocas personas en el mundo que estaba viva que decidió en esos momentos no tomar ese tate. Cuando yo leo todo eso, yo dije, ¿eh? Y eso me empezó como a estimular a investigar más. Y ahí me pasó algo similar a ese hombre. Y sentí la intuición muy fuerte de que yo esa medicación no la tenía que tomar. Me llamo Juan Bautista. Soy actor, soy director de cine y teatro. Escribo. Una experiencia personal, es decir, de mi salud, es la que me motiva a comenzar a hacer esta película y a preguntarme qué es tener salud. La salud es una expresión de la vitalidad plena. Levantarte por la mañana, sentir energía, sentir vitalidad. Más importante es la salud. Si es el número uno, no hay salud, no hay nada. Tener a plena energía en el cuerpo, eso es salud. Ser feliz, estar buscando la felicidad porque es lo único que nos completa, ¿no? Salud sería no miedo al presente. Tener salud no solamente es la ausencia de enfermedad. Es aceptar lo real instant après instant. Salud es que todo lo deseamos, merece la pena. Tener salud es aceptar la enfermedad como parte de la salud. Que haya una unidad entre cumplir tu propósito en la vida y que tu cuerpo esté en sintonía con eso, ¿no? La salud es eso que solo nos damos cuenta que no tenemos cuando nos falta. Hay una definición de la OMS, quizá muy conocida, que dice la salud es el total equilibrio psíquico, físico, social. A mí no me gusta esa definición. No me gusta porque digo, bueno, pues así todos enfermos, ¿no? Mira, la industria va a decir, ole, ole, voy a vender píldoras a todo el mundo. ¿Quién tiene total equilibrio físico, psíquico? Pues eso no es de la Tierra, no es del tiempo y el espacio, no. Para mí la salud es, diríamos, ser libre. Eso es ser sano, ¿no?
Cuando comencé con la investigación, lo primero que me di cuenta era que sabía muy poco sobre el sistema de salud. Y lo primero que me venía a la mente era un hospital, ambulancias, médicos, enfermeros, pero no tenía mucha idea en realidad. Me fui dando cuenta que detrás de todo lo que está a la vista del sistema de salud hay mucho más de lo que imaginamos. La sorpresa mayor para mí fue darme cuenta de que el sistema de salud atraviesa toda nuestra vida, incluso desde antes de nacer. Definir el sistema de salud es algo muy amplio. Por eso fue que decidí salir a entrevistar diferentes profesionales de la salud en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué es el sistema de salud? Comenzamos por pacientes que entran al sistema de salud. Luego, médicos que son formados por un sistema educativo que al mismo tiempo es regulado por el Estado. Y a su vez el Estado responde a organismos internacionales que estos a su vez son manejados por el poder económico. La medicina convencional es la gran medicina de la patología aguda, de la urgencia. Es la del cuadro agudo, la de que o lo atajas ya o te juegas la vida. Es absolutamente esencial. Y ha aportado grandes cosas. No podemos negar que ha servido para la mejora en muchos campos. El que lo niegue, sinceramente creo que le falta objetividad. Por tanto, no es un problema de si la medicina convencional no tiene cosas buenas. Claro que tiene cosas buenas. El problema es que ese paradigma hay que ajustarlo a las necesidades. Es para aprender una lección, hay que preocuparse de la gente. Nosotros vivimos hoy en un sistema de salud que se ha establecido en los últimos 100 años, que es un sistema, vamos a decir, que ha presentado cierta eficacia y ha sido un desarrollo poco a poco. Pero como en todos los sistemas, claro, que era un hermetismo, y como está regido por un componente que es energía, es decir, dinero, el dinero es lo que prevalece. Mientras hace 100 años prevalecía lo que es la curación, hoy prevalece pues el hecho de ganar dinero, ya sea por la industria o por quien sea. Entonces no se va a hacer nada lo que no sea rentable. El sistema de salud está en crisis. Los pacientes en general, para poder acceder a la salud, tienen que pasar por un sufrimiento. A lo mejor se curan, pero tienen que sufrir más de lo que ya venían sufriendo. Porque sufren los profesionales de la salud que ejercen, porque no están sanos. Además, vemos muy comúnmente que la vocación que los llevó a querer curar y ayudar a los demás está perdida, extraviada en una cantidad de cuestiones académicas, burocráticas del sistema. Es decir, es un sistema perverso en mi forma de verlo. Tenemos un sistema de enfermedad porque estamos desarrollando más recursos y más para atacar las enfermedades y no generar salud. Por eso yo siempre he sido crítico de los ministerios de salud y he dicho que son más ministerios de enfermedad que ministerios de salud. Sanitario tiene un gran presupuesto, existe mucha gente que mete la mano, ¿no? Existe mucha corrupción, muchas irregularidades, hay mucho por mejorar. Estamos hablando de un gigante que se mueve muy lentamente, ¿no? Y en todos los países del mundo.
para que el sistema siga funcionando, es necesario que haya personas enfermas, por supuesto que necesiten medicación, que haya personas que, aunque no tengan ningún síntoma, crean que en realidad están enfermas de algo, o si tienen algún síntoma, que crean que tienen algo mucho más grave de lo que tienen, y que personas que están sanas crean que pueden prevenirlo todo. Con todo eso armamos un mercado infinito. Todo el mundo, todos somos pacientes, hasta los chicos son pacientes. Y ahí es donde hay una cuestión ética muy grave que está haciendo, desde mi punto de vista, tambalear el sistema. Ese sistema basado en este modelo, limitado a 3 o 4 herramientas y siempre con lo mismo, está tambaleándose porque la gente de a poco está empezando a despertar. Y está despertando mal. Está despertando porque sufre, está despertando porque la enfermedad lo pone contra las cuerdas y lo obliga a pensar. Que la gente ya están cansados de ser enfermos, están cansados de ir al médico, que no le da resultado, pero le cobra un dinerazo ahí. La lógica que aplica la medicina moderna, que es una lógica absolutamente simplista, reduccionista, mecanicista, que tiene como consecuencia todos estos problemas de salud crónicos. Esas enfermedades no solo se han producido intencionadamente con el propósito de ganar dinero, sino que es también consecuencia de una manera de actuar de la medicina que va implícita. Yo pienso que hoy, conforme está montado el sistema de salud, se hace el trabajo del bombero que va a achicar el agua, pero no arregla la tubería. Es decir, se trata en la parte física para intentar minimizar los síntomas, aliviarlos, pero no se va a la causa. Creo que ese es el motivo por el cual muchas personas siguen enfermando. Parece como un sistema de montaje, donde los enfermos pues van pasando por cada elemento de esa cadena de montaje, pero realmente nadie les atiende globalmente, holísticamente, como realmente necesitan. Toda la medicina, lo que yo veo ahorita en el sistema, está encorsetado y los médicos no se atreven de salir de ese carril protocolar, ¿no? Y es triste. La medicina moderna trata exclusivamente con problemas físicos y medibles y cuantificables. Primero miraba los órganos, luego miró las células, luego ha mirado las moléculas de las que está compuesta la vida y ha ido poco a poco llegando a ese callejón sin salida en el que conoce con toda minuciosidad los componentes del ser vivo, pero no comprende cómo funcionan esos componentes. El paradigma médico actual de la medicina convencional tiene fundamentalmente dos problemas. Uno, que se aplica de manera cartesiana, especializada y protocolizada. Y hay otro problema, y es el control y la influencia de la industria farmacéutica, de las grandes multinacionales.